No creo que la serie esta haya sido como lo mejor de nosotros, porque sí creo que mostramos un buen nivel mecánico y muy buen nivel de lo que estábamos haciendo en peleas y todo eso, pero nuestra toma de decisiones fue un poco pobre. La fase regular para mí representa el crecimiento que tiene que tener el equipo. Todo lo que te falte como equipo va a desvelarse en la fase regular y tu trabajo es semana a semana ir parchando todo y llegar como tu fase final a playoff. El sentimiento que tengo después de que Odie me robó el penta es tristeza, pura tristeza y simplemente tristeza. Infinity jugó muy bien, sobre todo el segundo juego, no supo castigar casi todo lo que hicimos, nos tenían bastante leídos, pero el tercer juego creo que nosotros lo pasamos por encima y con eso ganamos bastante tranquilos. Creo que R7 es fuerte, somos superiores mecánicamente en top y en medio, en bot también, y en jungla simplemente siento que somos mejores que el resto por pura mecánica. Yo me sentí extremadamente presionado. Creo que en ningún split en mi vida me he sentido así. Incluso ahorita, aunque hayamos perdido, se siente como un alivio de haber jugado. Muchas expectativas sobre el equipo y sobre mí. Y no cumplirlas, pues, me está destruyendo, pero son cosas que pasan. Y pues ya he pasado por esto antes y siento que puedo lidiar con eso y pues para las siguientes semanas estar mucho, mucho mejor. Todo el trabajo y toda la manera en la que tú te desempeñas en la liga desde el inicio es algo que también premio. Estamos buscando quedar en el top 4 y esperamos encontrarlo. El único, por ejemplo, del split pasado, nunca le habíamos ganado, era Isurus. Entonces ya nos sacamos la espinita esa. Y realmente yo espero que les vaya bien porque no son un mal equipo. La verdad casi no me sorprendió nada, la verdad. O sea, obviamente su mejor campeón es Sylas y hay que baneárselo. Sí, o sea, yo quería que jugara Sylas más que nada porque tengo 80.000 pick contra Sylas. O sea, y de hecho tengo a jugar Zac el split pasado, pero perdimos. Yo siento que sí, Isurus es muy predecible porque más que nada porque pasa por 6 más que nada, pero es lo que ellos tienen como estilo de juego, ¿no? Simplemente yo creo que les vaya bien.